Y la idea es conversar un poco de lo que va a pasar, esta incertidumbre que tenemos respecto de las vacaciones. Yo, la verdad, como persona que, periodista y conductor que no solamente trabaja en Buenos Aires, sino que en verano, hace muchos años que hacemos verano, o en Pinamar, o en el Partido de la Costa, desde los tiempos de Juan Alberto Badía para acá, claro, enseguida. ¿Vos qué sabés? ¿Qué otra cosa sabés que no se haya dicho? ¿Alquilo, no alquilo? ¿Saco pasajes? ¿Puedo sacar pasajes? ¿Cómo está la cosa? Contame. Bueno, entonces uno va apelando a los que realmente nos pueden dar alguna información más y vamos a tratar de exprimirlo bien hoy, en el buen sentido, a Juan Ibarguren, que es el secretario de Turismo del municipio de Pinamar, para ver qué tenemos al día de hoy, 26 de octubre. Seguramente en noviembre habrá otras novedades, en diciembre ya tenemos el comienzo formal de la temporada. A ver si podemos charlar entonces con Juan Ibarguren, si lo tenemos, ahí está, en imagen, y lo escuchamos también. Hola Juan, muy buen día. ¿Cómo estás? Carlos Clerici te saluda. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están Muy bien, todos por muy ahí? bien. ¿Estás allí en la oficina de la Secretaría de Turismo a la entrada de Pinamar? Exactamente, esta es la Ajá. oficina. Bueno, tenemos el bosque atrás, no sé si se ve. Sí. La verdad que el lugar donde estamos es muy lindo y el día Privilegiado. de hoy es espectacular. Espectacular allá también. Aquí tenemos un muy buen día. Así que está lindo Después de por la todos lluvia, lados. porque ayer estuvo lloviendo Sí. bastante. Pero Sí, hace sí. falta, ¿viste? Siempre hace Sí. falta la lluvia. Perfecto. Bueno, Juan, a ver. La cantidad de preguntas que recibimos son impresionantes, sobre todo a esta altura, porque es la fecha donde la gente ya tomaba una decisión. De alquiler, de viaje, de pasajes, los que no van con un auto propio. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir al día de hoy? Digamos, por lo menos la base de lo que tenemos hasta hoy. Sabemos que no hay que hacerse hisopado el que vaya, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad que fueron 7 meses muy largos para Pinamar, sobre todo entendiendo que Pinamar es un destino netamente turístico, ¿no? No tenemos otra industria en Pinamar Claro. como principal actividad. La principal actividad es el turismo. La verdad que los meses fueron larguísimos porque había mucha incertidumbre. Veníamos hablando con la provincia, con la nación, pero planificar para el verano, sin certidumbre, era imposible. Por otro lado, nosotros nunca descartamos tener temporada, así que desde el principio de la cuarentena venimos trabajando en lo que veníamos viendo en Europa, ¿no? Por suerte nos tocó esto en marzo y no en diciembre, así que podíamos copiar, podíamos mirar, podíamos ver qué ocurría en otros lugares turísticos del mundo y ahí y ya empezamos a trabajar la ciudad para poder recibir de la mejor manera, ¿no? En el futuro a los que nos visitan. Así que se trabajó en primera medida, por supuesto, desde el hospital. Se amplió el sistema de salud, ampliamos el sistema de internación, tenemos hasta 86 camas, y seguimos ampliando ahora una nueva sala, que va a ser una futura sala de maternidad cuando todo esto pase, pero ahora va a ser también digamos, una sala para poder atender a pacientes que puedan llegar a tener COVID en pleno verano, ¿no? Así que vamos a seguir ampliando la capacidad sanitaria. Estamos hablando de convenios también con las prepagas para traer, además del equipamiento, que es muy importante, el recurso humano para atender, ¿no? Porque si uno no tiene, uno puede tener todo el equipamiento posible, pero si no tiene la persona que lo sepa usar, es muy difícil. Así que, por otro lado, estamos trabajando con ellos. Acá tenemos también lugar para poder. Para que ellos dispongan del lugar y puedan venir a equipar y con recursos, digamos, para atender. Y por otro lado, la provincia que también va a asistir sanitariamente a los destinos turísticos. Así que, por un lado, la salud la venimos trabajando desde el principio. Por otro lado, recuerdo, ¿no?, que hace 4 años hicimos toda una renovación del frente marítimo. Los bañeros viejos de hormigón. Se tuvieron que tirar abajo y construir bañeros más sustentables, más chicos, más retirados del mar. Por lo tanto, que la playa pública es muy amplia en Pinamar hoy en día. Y además que es muy extensa, ¿no? Son 22 kilómetros de playa. Así que en lo que es el espacio público estamos con una situación muy favorable, que es la playa muy amplia, donde la gente va a poder mantener el distanciamiento. Se trabajó también con los balnearios.
que es la playa concesionada, ¿no? Que es semiprivada, semipúblico, semiprivada, porque es una concesión del Estado que la tienen por 20 años. Y ahí estamos trabajando también todo lo que es el sistema de patios de carpa, la gastronomía, poder disponer también de otro servicio extra gastronómico para que no colapse la gastronomía, ya que la gastronomía en salón va a tener que tener un aforo del 50%. Así que venimos trabajando con todos los balnearios para poder tener las mejores condiciones para poder seguir atendiendo de la mejor manera a los que nos visitan, ¿no? Que no, tanto nos caracterizan. Y por otro lado, en el continente, estamos trabajando desde el principio también con el área de cultura en eventos, espectáculos, propuestas de entretenimiento al aire libre. Eso ya lo venimos haciendo desde el año pasado. Hace tiempo también dejamos de pensar en los grandes eventos masivos, en los boliches masivos, no se recuerda lo que era Q, y empezaron a resurgir en Pinamar diferentes propuestas más apuntadas al aire libre, naturalmente. Este año estamos reforzando esa propuesta también. Ya hemos tenido picnic con las estrellas, que el desfile es al aire libre, que algún que otro recital, pero también mucho más chicos de lo que solían haber antes. Hicimos eventos en las ollas adentro del bosque que fueron muy lindos. Bueno, la idea de este año es potenciar todo eso. Van a surgir diferentes ferias gastronómicas también al aire libre en diferentes puntos de la ciudad, con propuestas de autocine, autoteatro, digamos, sí, no queremos dejar de perder lo cultural, que es muy importante y el atractivo, ¿no? El abanico de posibilidades que tiene Pinamar generalmente en temporada para que la gente pueda entretenerse, pueda disfrutar también de actividades como estas. Así que venimos trabajando en eso. Y después veníamos trabajando con la provincia en la certeza. Le veníamos pidiendo hace tiempo que necesitamos, no solamente como municipio, sino a nuestros prestadores. Nuestros prestadores necesitaban tener una certeza porque, naturalmente, ¿no? Estaban cerrados hace 7 meses. Había muchas consultas para reservar, pero no sabían a partir de cuándo reservar. Así que una propuesta de Pinamar fue ampliar la temporada para poder descomprimir lo que es los meses más con más visitas que tenemos, que son enero, febrero. Se pidió extenderla desde noviembre, entendiendo que hay mucha gente que está trabajando por teletrabajo, los chicos todavía no estaban en las clases, por lo tanto, y además que había muchas consultas de gente que ya estaría dispuesta a venir, esquivar el mes de enero, por ejemplo, y poder pasar unos días de descanso después de tanto tiempo encerrada, ¿no? Así que se pidió la propuesta de extender esa temporada. Por suerte la provincia lo terminó viendo con buenos ojos, y hace la semana pasada se anunció ya lo que va a ser las fechas de la temporada. En primera medida, a partir del 1 de noviembre, ahora dentro de la semana que viene, van a poder ingresar propietarios no residentes al partido. Los propietarios no residentes ya lo están haciendo, hace 2 meses están ingresando aproximadamente. Nosotros les permitimos ingresar bajo una ordenanza también municipal, de acuerdo con todos los partidos políticos, ¿no? Que estuvieron de acuerdo en que puedan entrar con un motivo justificado, ya sea de mantenimiento de la casa, sea de fuerza mayor, trámite impostergable. Bueno, a partir del 1 de noviembre lo van a poder hacer sin un motivo. O sea, lo van a poder hacer solamente porque tienen una casa acá y sin algún motivo particular, ¿no? Así que esa es la primera fecha. Ya se empezó a reactivar la ciudad con la visita de los propietarios no residentes. Se nota que la ciudad está más cargada, funciona perfecto, ¿no? La dinámica de la ciudad está funcionando bárbaro, pero se nota y viene muy bien para el comercio interno que haya gente, ¿no? Así que eso ya vino muy bien, y además para prepararnos para lo que se viene, porque también uno necesita un ejercicio previo. Te pregunto cómo va a ser la temporada, digamos, el turista. ¿Hisopado previo? No, esto está dentro de las pautas del protocolo, ¿no? Bueno, ahí iba Carlos, A ver. Primero de noviembre, el propietario de no residentes, ya te conté todo. A partir del 1 de diciembre, el anuncio fue que ya pudieran ingresar los turistas. Entonces, exacto. ¿Qué va a necesitar un turista para venir a Pinamar? Va a necesitar registrarse en la aplicación Cuidar Verano, que se anunció a nivel provincial, donde van a tener que sacar un certificado único habilitante para circular al destino donde uno haya solicitado, ¿no? Para vacacionar. Así que va a tener que pedir autorización en esa aplicación, con una reserva previa de donde se aloje, y de esa manera va a poder ingresar a Pinamar.
la autorización que te va a dar la aplicación a nivel provincial va a ser solamente para ir al destino que uno solicita, ¿no? No es que después de acá uno va a poder irse a Mar del Plata a pasar el día, digamos. La idea es que haya el menos movimiento de gente posible, entonces la autorización es solamente para el municipio donde uno va. No vamos a pedir hisopado en Pinamar, ya que todavía no sirve, hay mucha ventana de margen de error, así que sería ilógico estar pidiéndole a la gente que se haga un hisopado previo. Lo que sí se está analizando en este momento de pedir es un pago voluntario de 100 pesos a la persona que quiera venir a Pinamar. Totalmente voluntario, sin obligación, solamente para aportar al sistema sanitario. Nosotros estamos recibiendo ahora 20 médicos que tenemos que alojar. Son 30 millones que tenemos que gastar para esa estadía de estos médicos que van a estar aportando al sistema de salud. Así que se está pidiendo un pago voluntario. Se va a pedir lo más probable, se está debatiendo, no es seguro, pero es posible que se pida un pago voluntario de 100 pesos. El que lo pueda pagar, genial. El que no lo pueda pagar, no pasa nada, va a ser bien recibido igual. Así que eso se está hablando en estos días. Y después acá en Pinamar, básicamente, a grandes rasgos, porque esto es a grandes rasgos. Si uno se mete muy en el detalle, ¿qué pasa? Sí, mucho se va a ver en el día a día. Todavía falta un mes hasta diciembre, pero 2 meses hasta enero. Y lo que notamos es que desde el principio la cuarentena va cambiando, se va modificando, los criterios sanitarios modifican también, así que se va modificando, pero a grandes rasgos lo que se va a pedir es mucha responsabilidad, que no compartamos el mate, que no compartamos un vaso si hay una juntada, que no hagan fiestas clandestinas, mucha responsabilidad ciudadana a la hora de vivir en la vida privada, ¿no? En el marco de la vida social. Esa es la clave, por eso se dan los contagios, básicamente se dan los contagios por eso, en los restaurantes, en los hoteles, o sea, en el comercio en general va a haber protocolos que son muy simples de cumplir y ahí seguramente se va a cumplir porque la gente va a estar con la guardia un poco más alta, va a estar el comerciante que lo controle, el municipio que lo controle y la gente que lo va a tener que controlar. Lo que no podemos controlar es la casa, ¿qué pasa dentro de una casa? Bueno, ahí vamos a pedir el máximo de responsabilidad a cada uno de los que nos visite. Y después, en la playa, en el espacio público, hay que cumplir distanciamiento, estar a 2 metros de distancia de otra persona que uno no conoce, salvo que sea grupo familiar, que use barbijo, tapaboca, nariz y mentón, y después que se lave las manos, que trate de desinfectarse, higienizarse lo máximo posible, con el gel tenerlo en el bolsillo. Pero a grandes rasgos es mucho sentido común, todos sabemos de qué se trata esta cuarentena, digamos, esta epidemia, este COVID, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, entonces es mucha responsabilidad para poder mantener una temporada lo más tranquila posible y que podamos todos terminarla, ¿no? Si uno empieza a desobedecer, a desacatar estas medidas que son básicas y hay un gran brote de virus, digamos, estamos viendo lo que está pasando hoy en Europa. Entonces, vamos a tener que tener mucha conciencia a la hora de veranear. Se va a pedir que si alguien, bueno, lamentablemente se contagia, vuelva a su casa, vuelva a su destino de origen, digamos. Lo primero que la provincia va a exigir es que si la persona tiene síntomas leves o es asintomático, a lo mejor, tenga la posibilidad, la primera posibilidad sea volverse a su domicilio. La mayoría de gente lo va a hacer porque, más bien, ¿no? Uno tiene su médico de confianza donde vive, el hospital, su casa, ¿no? Así que creemos que la mayoría lo va a hacer. Y si está mal, si se siente mal, si es un poco más grave los síntomas que tiene, va a estar en el hospital acá, totalmente preparado para poder responder a cualquier situación que surja. Así que el cierre de la frontera con Uruguay que anunció el presidente Lacalle Pou es una noticia que seguramente ha potenciado todavía más a un destino como Cariló, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que muchísimas consultas después de ese anuncio. Hubieron picos de consultas en diferentes momentos. Al principio cuando se anunció la temporada, después se normalizó un poco, después volvió a subir cuando se anunció lo de Uruguay. Y también te quiero contar, Carlos, hay muchísimas consultas de gente que se quiere venir a vivir. Entonces,
Pinamar cumple con un montón de características que hacen que sea muy atractivo. Por un tema de cercanía, la verdad que estamos a muy pocas horas de Buenos Aires, ¿no? Hay gente que ya lo está haciendo. La gente se avanzó muchísimo en lo que es tecnología, la gente puede trabajar en su casa por la computadora hoy en día, en muchos casos, no en la mayoría, pero en muchos casos. Así que estamos preparando la ciudad, estamos relanzando, en esta semana vamos a empezar a relanzar lo que es el reposicionamiento de Pinamar. Queremos ser una ciudad también vivible, que la gente nos elija, estamos fomentando el trabajo, estamos generando polos tecnológicos para poder tener, digamos, trabajo en base a la tecnología. Sabemos que no tenemos campo, no tenemos otra industria, así que tenemos que potenciar lo que tenemos. Y la verdad que una ciudad, y con eso romperíamos también un poco esa estacionalidad que siempre se habló, ¿no? Pinamar en verano llena, Pinamar en verano vacía, fantasma. Tener más gente viviendo haría que la ciudad sea más atractiva todo el año, por lo tanto se rompería esa estacionalidad que siempre hubo y empezarían a haber más propuestas en invierno. Además creemos que la gente también va a viajar mucho más en invierno también. Cada momento que tenga en el que pueda salir de una gran ciudad, de una gran aglomeración de gente, lo va a hacer. Y bueno, acá la mayoría de las casas son de gente que vive afuera de Pinamar. O sea, Juan Ibargüren, secretario de Turismo de Pinamar, si alguno no tomó la decisión hasta ahora y está dudando, Juan les dice que tomen la decisión y que vayan a Pinamar. La calidad de vida es espectacular. Bien. Es increíble. Bueno. Está, bueno, esto ayuda un poco para toda la incertidumbre que tenemos. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, la última inquietud? Si alguien alquila y las condiciones cambian después, dentro de un mes, la cosa se complica. Pensemos un escenario desfavorable. ¿Hay pensado un sistema de devolución? ¿Cómo sería la cosa? Bueno, hoy por hoy todas las reservas están dando con una cláusula, que es la cláusula COVID. Es que es una cláusula entre partes, ¿no? Así como uno toma el riesgo de veranear, también el prestador toma el riesgo de alquilar, sabiendo el contexto en el que lo está haciendo, ¿no? Entonces, generalmente se están metiendo cláusulas en los contratos para poder devolver la seña o lo que fuera, algunos con un porcentaje, otros no, si el municipio, la nación, la provincia de vuelta decreta la cuarentena y la gente se tiene que volver o lo que sea. No creemos que ocurra ese escenario, pero está pensado, y los privados, entre privados, están teniendo por supuesto cuidado y saben que, ya sabemos, ¿no? En el mundo pasó esto y nadie lo tenía pensado. Bueno, todo puede pasar, pero no creemos que, o sea, creemos que la posibilidad es mínima, ¿no? Perfecto. Bárbaro, Juan, te agradecemos mucho este rato, ha sido muy ilustrativo para muchísima gente, seguro. Un saludo a Martín Yesa, el intendente de Pinamar, un abrazo enorme y, bueno, gracias por todo. Gracias, Carlos, a vos por el espacio, a disposición cuando necesiten y estamos en contacto. A todos los esperamos cuando esto pase. Seguramente volveremos con otra charlita para hacia fines de noviembre o comienzos de diciembre, ¿sí? Cuando quieras, a disposición. Abrazo grande. Un abrazo. Juan Ibargüren, con él estuvimos charlando, el secretario de Turismo de Pinamar, Juan Ibargüren, en contacto con nosotros a las 11:38, pasaditas las 11:30 ya bastante, pero creo que ameritaba, ante tantas inquietudes y tantas preguntas, tener una nota relajada y extendida con uno de los responsables de turismo de uno de los municipios más importantes de la costa.